tres también tenemos cuenteros y estoy con Cuenta Arte. Cultura y arte. Cultura muy bien, arte, nos vamos con un cuentico ahí de 20 segundos. Ahí le pongo el reto, usted que es cuentera. Hágale, una. 20 segundos, listo. Uno. Ella le dijo a él, grítale al mundo que me amas. Él se le acercó y le dijo al oído, te amo. No, pero grítale al mundo que me amas. Él lentamente se le acercó nuevamente y le susurró al oído y le dijo, es que tú eres mi mundo. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Tengo más amigos por acá! ¿Qué más bien o qué hola? Muchas gracias por invitarnos acá. Somos Cultureate por Manrique y venimos por acá compartiendo experiencias tan hermosas como la de Claudia, que es una artista de acá de Manrique Gaitán, imagínate tú. Hola a todas las personas que nos ven, soy Gerson, también del equipo de Cultureate y gracias por la invitación. Bueno, ¿hace cuánto están en Manrique? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas personas hacen parte de esta corporación? Imagínense que nosotros somos una iniciativa juvenil y cultural que empezó ¿en abril? En mayo de este año, pensándonos cómo visibilizar todo ese arte magnífico que hay en Manrique. Entonces hemos estado con cantantes, con grafiteros, con bailarines, con cuenteras, así como Claudia, que hablan de la memoria de Manrique. Y por eso estamos muy felices de seguir visibilizando y compartiendo con estas plataformas tan bacanas. Bueno, ¿y cómo los podemos encontrar en redes sociales para que todas las personas de Manrique los busquen? O si hay de otras comunas también que se vengan para Manrique. Claro que sí. Nos pueden encontrar como Cultureate por Manrique en las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube. Ahí tenemos toda una serie web donde estamos visibilizando en estos momentos los artistas de este barrio, porque es que vea que Manrique está llena de artistas muy talentosos que quieren salir adelante, que quieren ayudar a sus familias. Entonces, para que los apoyemos y se suscriban a nuestro canal.